Es un nuevo aniversario de nuestra institución, 51 años del cuartel central de Mar de Ajó y 31 años de la creación del destacamento número 1 de San Bernardo. Hoy, 15 de agosto, celebramos todo lo que la gente ha hecho por este cuartel, pues también es parte de la familia de la institución. Imagínate que la comunidad ha construido con su aporte año a año estos cimientos de tener tan institución, tan grande institución y también tener nuestro destacamento hoy, que parecería que fuera un cuartel más, por las dimensiones que ha tomado en estos últimos años. Se ha dimensionado bastante grande con el tema de la. Y se ha acompañado de la población, porque esto ha ido creciendo mucho, entonces Bombero no puede estar ajeno al crecimiento de lo que es la ciudad y bueno, por eso hoy festejamos nuestro aniversario en sí de cumplir años, tanto en Mar de Ajó como en San Bernardo. Vamos a hacer una cena en sí en el destacamento, más que nada juntarnos. Este año es distinto, no hacemos una cena formal, la estamos dejando para fin de año, para hacer un montón de reconocimientos, de salutaciones, también tratar de cerrar un año que ha sido para nosotros muy difícil a nivel personal, institucional, por la pérdida de un compañero y también por lo que ha sido el trabajo diariamente lo que es de bombero. Entonces, tratamos de dejar esta fiesta para festejarla en fin de año y seguir trabajando codo a codo entre todos nosotros también para tratar de proteger esta comunidad que mucho hoy nos necesita. La gente de la zona sur tiene muy arraigado el cuartel de bomberos porque cuando acá no había nada, estaban los bomberos en sí. Imagínate que por el año 68 la única unidad que había de traslado hacia Madariaga, que todavía no existía el hospital, era la unidad de bomberos, de los cuales, junto a unos médicos pioneros también, trasladaban los pacientes hacia los centros de asistencia que no estaban acá. Y de ahí después fue quedando, y el cuartel es como que se arraigó a la comunidad. Entonces la gente también tiene muy presente siempre de que en cualquier necesidad que tenga llama a los bomberos, pero también para saludarnos, para acompañarnos, no solamente en los días de festejo, sino durante los 365 días del año, la gente está con nosotros. Ese es un agradecimiento que siempre lo hacemos y nunca va a alcanzar darle las gracias a toda la gente que ha hecho algo por este cuartel y también a los pioneros, a la gente que tuvo tanto el consejo directivo como el cuerpo activo allá por esos años cuando recién se conformaba esto, que era solamente un galponcito con una sola unidad y de a poco, con la necesidad que tenían, fueron avanzando y a tener lo que hoy tenemos, que es esto, nuestro cuartel, nuestra institución y también nuestro destacamento.